Hola, Blorrero, para hablar un poquito de Loren Morón, ¿eh? Para hablar del chico que todo lo que toca lo convierte en oro. Y hay que hablar, obviamente, después no solo de lo que acaba de ocurrir en Coruña, sino de lo que ocurrió también hace apenas unos días en el Estadio Benito Villamarín contra el Villarreal. Loren Morón, bueno, obviamente con el trabajo de todo el equipo, por ejemplo, a mí me gustó mucho el partido de Guardado en Coruña o del propio Joaquín, pero hay que hablar de que es el artista, por decirlo de alguna manera, que hace que el Betis consiga los últimos 6 puntos, ¿no? De los 6 disputados. Consigue que el Betis tenga 33 puntos. Hemos hablado de un chico que, bueno, para todo aquel que no haya seguido el Betis Deportivo, tiene muchísimo gol. La progresión del chaval en los últimos 2 años, 2 temporadas, sobre todo con José Juan, así ha sido espectacular. ¿Cuánto vale en el fútbol que todo lo que toca un chico, que juega en la parte de adelante con peligro, lo meta para adentro? Lo hemos vivido en el Real Betis Balompié en las últimas temporadas, sobre todo también con Rubén Castro, ¿no? Pues en el caso de Loren es exactamente lo mismo. El chico pelea, se faja como el que más, intenta hacer... No es un delantero combinativo, eso hay que tenerlo en cuenta. No es un delantero... Quizá tiene menos prestaciones futbolísticas que Sanabria o que el propio Rubén Castro cuando tenía 10 años menos. Pero lo que está claro es que estamos hablando de un futbolista que tiene lo más importante que tiene que tener un delantero en el mundo del fútbol, el gol. Y en un equipo con tantos futbolistas combinativos como lo tiene el Betis, tener a uno que a lo mejor no te combine tanto, pero la que tenga la meta para adentro, es algo que fíjate lo que está, o fijaros lo que está haciendo en el Real Betis Balompié, ¿no? Que de los últimos 6 puntos haya sido el responsable con 3 goles de hacerlo. 90 minutos jugó frente al Villarreal, 74 contra el Deportivo de La Coruña, eso hace 164 minutos y ha metido 3 goles, ¿no? 50 y pico minutos, no lo sé exactamente, ¿no? Pero cada 50 y tantos minutos, 60 minutos, el tipo mete un gol. ¿Cuánto vale eso en el mundo del fútbol, no? El Betis lo ha renovado, le ha dado ficha del primer equipo, lo ha subido, le ha hecho jugador de la plantilla y que se tiene a todos los efectos. Y a partir de ahora, el bético tiene que disfrutar de Loren Morón como lo está haciendo. El chaval lo ha demostrado. Y he aquí el videoblog, que no solo para hablar de lo que ha hecho bien Loren en estos partidos, que ha sido muchísimo. Repito, es el nuevo chico de oro del Real Betis Balompié. Y además delantero, con lo que cuesta sacar a un delantero goleador de las canteras, que casi siempre se recurre al mercado brasileño, al mercado europeo, etc. En el Betis se ha encontrado con Loren. Y ahora mismo, por lo de la meritocracia en el mundo del fútbol, he aquí lo que en realidad quiero decir en este videoblog, ¿no? Se merece ser titular contra el Real Madrid. La meritocracia en el mundo del fútbol, lo que ha demostrado el chico, un partido donde no tiene nada que perder, porque obviamente es el Real Madrid y se puede perder. No pasa nada por darle al chico de verdad el mérito que se merece por haber jugado estos 2 partidos como lo ha hecho, por haber sobre todo metido 3 goles y por ya la propia inercia del futbolista en el mundo del fútbol, ¿no? Aprovechar la racha del delantero centro respecto a portería. En definitiva, para mí, Loren se ha merecido ser titular frente al Real Madrid en el Estadio Benito Villamarín. Para mí, debe serlo, y más aún después de los 3 goles en los últimos 2 partidos que ha metido el canterano del Betis. Tendrán enfrente a Sergio Ramos, a Varane, a Nacho, no sé, al futbolista que van a ponerle enfrente, pero lo que está claro es que Loren, de momento, todo lo que está tomando lo está convirtiendo en oro. Y todo ello hace que, para mí, el mérito que haya acumulado el canterano del Betis en esta carrera fulgurante en el Betis Deportivo y en el Betis, haga que tenga que ser absolutamente titular contra el Real Madrid en el Estadio Benito Villamarín el próximo domingo a las 9:45. Loren Morón, se habla mucho de Lorenzo Serra Ferrer, ¿no? Pero Don Lorenzo, se podría llamar, más que a Serra Ferrer, por los últimos resultados, sin duda, a Loren Morón, que para mí, insisto, tiene que ser titular por lo demostrado en estas últimas 2 jornadas ante el Real Madrid en la Liga, el próximo partido del Benito Villamarín.